Em dic Josep Maria Panyella i correré amb aquesta SVM125 els 6 dies de la Cerdanya. Hola, sóc Carlos Esteve i correré en una Montesa que no la porto ara, però bueno, ara ja està a punt, ja. Ara estic sol. Hola, bon dia. Doncs jo correré amb aquesta... El nom? Ataúfo la Bòria. Talufo. I correré amb aquest assum 280 de l'any 81. Els retos que teniu. Vamos a participar en los 6 días de la Cerdanya que organiza Motocross Club Cerdanya con Xavi Castell al frente. Unos parajes incomparables. Ya hemos hecho allí una prueba del Campeonato de Cataluña el año pasado, una prueba del Campeonato de España y el Campeonato de Europa este año. Y siendo un terreno selectivo, difícil, complicado, el gusto de poder terminar una prueba allí, en ese lugar histórico, porque es donde se realizaron los 6 días de la Cerdanya en 1985, es un gran placer para todos nosotros que logramos terminar ese día, esa prueba. Y allí empezó germen de si nos apuntamos a los 6 días de la Cerdanya. Y llamé a Esteve, llamé a UFO, ¿qué hacemos? ¿Nos apuntamos o qué? Presupuesto, motos... Bueno, yo ya me he apuntado, si queréis os apunto. ¿Qué? ¿Os animáis? Sí, venga. Nos vamos a animar. Ah, enviadme fotos. Por delante y por detrás. Y, claro. y ya estamos apuntados. Una vez hechas las fotos, el certificado médico, todas las cosas esas, con motos legalmente matriculadas y aseguradas. Vamos a participar en esos 6 días de la Cerdanya, que son del 18 al 21 de octubre. De mes. ¿Tienes ilusión? En el equipo Vaso. En el equipo Vaso. Para ello contamos con una o incluso dos motos de la categoría B. Es una condición imprescindible. Una puede ser un poco más moderna. En el caso de la categoría B, hasta el año 84, desde el 82. ¿Y qué diferencia hay con el enduro al uso, al tradicional, el de ahora? Hacemos lo mismo, o sea, ahora hacemos una prueba histórica, que es la prueba de aceleración, que hoy día se ha perdido. Hoy ya no hace una prueba de aceleración. Entonces se hacía la prueba de aceleración, vamos a hacer nosotros, y es lo mismo, es un rally con tiempos que hay que llegar a unos tiempos determinados. Realmente calculan que te sobren 10-15 minutos, pues si tienes un problema con la bujía, tengas el tiempo justo y ya está. Si pinchas, ya llegas tarde. Y luego hay unos tramos de varios tipos. En general se llama un tramo tipo, valga la redundancia, en medio de un bosque, por ejemplo, una zona selectiva y natural. Y luego hay otro tramo que suele ser en un campo, en un sembrado, que simplemente se trata de realizar curvas. Ambos tramos cronometrados deciden el orden final de la prueba.